much I love you. Yeah. There's so much I need you. Yeah, yeah, yeah. And I can't stand you. Must everything you do make me wanna smile? Can I not like you for a while? No. But you won't let me. You upset me, girl. And then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I was upset. Can't remember what you did. But I hate it. You know exactly what to do. So that I can. Muy bien, amigos, nos encontramos aquí en el estilista y maquillador Gerson Castro. Y quiero que me acompañen para enseñarle unas cuantas cosas. Vamos. Muy bien, aquí nos encontramos con el señor Alex Melo, el encargado de las fotografías para los novios y novias. Vamos a molestarlo un poquito por aquí. A ver, Alex, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué tal los preparativos para hoy? Hola, amigos, ¿cómo están? Nada, hoy estamos en una sesión de bodas. Estamos acá en el salón de Gerson Castro. Vamos a hacer fotos a dos parejas. Y nada, tenemos hoy día una super producción, tenemos a Néstor Monroy con los vestidos, tenemos a Mochi Hidalgo con las tiaras, a Camely que nos trae unas flores hermosas, y Gerson el make-up artist, y bueno, yo soy encargado de las fotos hoy día. Y cuéntanos, ¿a dónde se va a dar este tipo de fotografías? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? Ah, bueno, un lugar muy lindo para hacer fotos de bodas es en el Parque Olivar, así que de aquí nos vamos para allá. Así, chicos, ya saben, así que vamos a acercarnos a ver, a visitarlo, a molestarle un poquito a Gerson, que está aquí alistando a las chicas con todos los preparativos. Cuéntanos, Gerson, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Acá es terminando ya el maquillaje para la primera sesión de fotos de Alex, de novias. Oh, entiendo. Y cuéntanos, ¿qué tendencias se están dando en este día, en esta temporada para las novias y, o para los novios también? Bueno, tenemos ojos un poco cargados en base de marrones color tabaco de la línea Estée Lauder. Estamos usando un tono palo de rosa de la línea Dior y base color natural y rubor de Guerlain, algo muy sobrio, lo clásico en las novias. Muy bien, amigos, no solo tenemos al maquillador Gerson o al fotógrafo Alex Melo, sino también aquí nos encontramos con la señorita Mocha, que ella es encargada aquí de los accesorios de las novias y de los novios, ¿verdad? Hola, chicas, sí, claro que sí. Estamos acá pues presentando las tiaras de esta temporada, primavera-verano, con los colores pues de plena temporada, ¿no? Están hechos en hilos de plata con pura pedrería fina en piedras de Swarovski. ¿No? También tenemos acá las flores de nuestra querida amiga Carmencita de la florería Camely. ¿Dónde los encontramos? ¿En qué dirección? Estamos en Miraflores, Carlos Valderrama, mi página web www.mochahidalgo.com. Así es, lo escucharon. ¿Y solamente para las novias hay este tipo de accesorios o también para los novios también? También tenemos los botoniers para los novios, de acuerdo a cada color, ¿no? De repente el tipo de bouquet, también lo hacemos los detalles de los colores para los botoniers, los gemelos, las almohaditas y todos los preservados también para novios. Atención, novios, no solamente las novias tienen accesorios, también ustedes, así que visiten en este lugar y podrán encontrar todas estas variedades. Muchas gracias. Cuando estamos en camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. ¿Cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr? Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que acerque todas las estrellas al camino. Para que nunca falten ganas de soñar y suena bien. Parece que nos hemos convencido. Solo tenemos que perder velocidad. Hace ya tiempo que no estamos divididos. Algo sobraba cuando echamos a volar. Alex, ¿listo para ir al campo a tomar las fotos? Claro, acá nos vamos al Parque Olivar primero. ¿Quién te has acompañado aquí? Astrid Abraham. ¿Estás muy lista ya, toda bien vestida? Sí, ya estamos listos. ¿Estás esperando al novio también? Ya está por ahí. Muy bien, vámonos al campo entonces. Es ordenero ver contigo cada amanecer.
vivimos algo de verdad. Amigos, llegamos al segundo bloque y al segundo bloque con Elmer y con el gran Alex. Alexito, hoy día chambeando y ya lanzas un nuevo concepto de bodas. Así es, amigos. Bueno, yo, como conoces, soy un fotógrafo de moda, de modelos. Y bueno, esta es mi primera sesión de bodas. Creo que lo estoy haciendo bien. Y bueno, tratando de sacar un concepto nuevo. Espero que les guste. Le va a encantar. Y eso vale, de verdad. Pocas personas, te cuento que yo estoy en este medio, pocas personas son arriesgados. Siempre dicen, no, mañana, tienen pereza, tienen flojera. Pero lo bueno de ti es que tú le das al ruedo. Y eso es bueno. Sí, pues Néstor. Entonces, lo que pasa es que todos tenemos sueños. Simplemente que los sueños hay que agarrarlos de los cuernos. Y hay que hacerlos, ¿no? Como dice, es ahora o nunca. Y nada, he estado con esta idea de hacer bodas, he invitado a un experto en fotografía de bodas, Edgar Atoche, uno de los mejores fotógrafos de bodas. Y ha sido el lujo, todo el lujo, empezando de los modelos, ¿no? Tenemos a Christian Migle, que es el Top Model Universal 2012, que le ganó un montón de modelos en Ecuador. Es peruano, está con su novia, Astrid, que también vino con su novio. Tenemos, make-up de lujo. Para mí es un lujo total. Tener a Gerson Castro, un gran amigo, y de verdad las ha dejado divinas. Ha estado. Las ha dibujado, y de verdad que para mí es un placer. De verdad que le ha dibujado total. Como digo, yo veo casi todos los días modelos, y este chico tiene un arte que eso se nace. Claro que diste conferencia, Gerson, para que te llenes de plata. Sí, definitivamente yo creo a todos los que se van a casar, las personas, si se quieren ver que más... Que vayan, sí, está sí, fácil, claro. En el centro Caminos del Inca, segundo piso, suben las escaleritas, ahí está Gerson Castro, la tienda 67, segundo piso, ya saben, cuando quieran ponerse de lujo, ponerse bonito, ¿y tus teléfonos? Ah, bueno, tenemos el 987-727023 o en el Facebook como Alex Melo me pueden ubicar.